Bienvenidos al espacio que La 8 León dedica cada semana a la actualidad del campo. Hoy hablaremos de la celebración de una nueva convención de los empleados de Asaja, de que un eurodiputado se salta el mandato del Parlamento Europeo y destacaremos las labores en las granjas de vacas lecheras. Por supuesto, la previsión meteorológica, la cotización de la lonja y otras noticias en formato breve completan el programa de hoy. Aquí comienza A pie del campo. Este viernes se ha celebrado en Ponferrada la 13ª Convención de Empleados de Asaja en Castilla y León, en la que analizaron diferentes asuntos relacionados con la agricultura y la ganadería. Ponferrada ha acogido la Convención de Empleados de Asaja en Castilla y León, en la que se han reunido cerca de 160 profesionales que trabajan en alguna de las 45 oficinas de la principal organización agraria de la comunidad autónoma. Se cumple la 13ª edición de este encuentro, que se celebra anualmente y que en esta ocasión se realiza por primera vez fuera de una capital de las 9 provincias. El alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala, ha acompañado en la inauguración de la convención al presidente de Asaja Castilla y León, don Aciano Dujo, el presidente de Asaja en León, Arsenio García, y la vicepresidenta y delegada de Asaja en El Bierzo, Begoña Bello. Seguidamente se iniciaron las mesas de trabajo en las que se abordaron aspectos como la ciberseguridad o la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión de explotaciones y en concreto la aplicación del cuaderno digital de explotación. En diferentes grupos de trabajo se analizó la gestión del seguro agrario, la incorporación de jóvenes al campo, la gestión de la PAC, la modernización de las explotaciones, la fiscalidad y los temas laborales, entre otros. Los empleados de la organización, con formación técnica en diferentes áreas, tienen el cometido de sacar adelante los programas de formación, el asesoramiento técnico y jurídico, la gestión de las ayudas, la contratación de los seguros agrarios y generales, la contabilidad y fiscalidad, el asesoramiento laboral, los programas de incorporación de jóvenes al sector y, en definitiva, todos los trámites necesarios en la gestión de una explotación agrícola o ganadera. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León, celebrada el pasado jueves, el trigo cotizó a 230 euros la tonelada, la cebada a 209 euros la tonelada, el triticale a 220 euros la tonelada, la avena a 260 euros la tonelada, el centeno a 205 euros la tonelada y el maíz de secadero a 229 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Decalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. Asaja denuncia que el eurodiputado César Luena se salta el mandato del Parlamento Europeo y reintroduce la agricultura en la Ley de Restauración de la Naturaleza.
El negociador principal en el trílogo y ponente de la propuesta de ley de restauración de la naturaleza del Parlamento en el Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista César Luena, ha reintroducido los ecosistemas agrícolas en el texto que ya habían sido rechazados por la mayoría de diputados de la Eurocámara el pasado 27 de junio. En opinión de Asaja, esto unido a los expedientes de la estrategia de la granja a la mesa y al reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, supondrá un escenario insostenible para el campo europeo. La comunidad agrícola europea está consternada y muy preocupada por el acuerdo alcanzado en la noche del jueves 9 de noviembre por los negociadores en el diálogo a tres bandas sobre la restauración de la naturaleza. A pesar de algunas atenuaciones, el compromiso final global vuelve a una propuesta totalmente irrealista, dice Asaja, para los agricultores y los propietarios forestales, y fuerza al Parlamento Europeo a reposicionarse sobre toda la propuesta. El acuerdo alcanzado el jueves por los negociadores institucionales reavivará el acalorado debate en Bruselas. Al reintroducir el artículo 9 sobre los ecosistemas agrícolas, los negociadores decidieron volver a situar en el centro del reglamento numerosas disposiciones poco realistas y sin presupuesto, dice la organización agraria, que pasarán factura a los agricultores, ganaderos, silvicultores y cazadores europeos. Conscientes del desfase entre las ambiciones del texto y las medidas compensatorias ausentes, los negociadores acordaron que la Comisión Europea evalúe la aplicación del reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2033, reconociendo así que podrían tener graves repercusiones para los sectores productores de alimentos. La previsión del tiempo para la próxima semana anuncia alternancia de nubes y claros. El jueves será el día más despejado y no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas se desploman a partir del martes. Las máximas ya bajan a 12 grados el lunes y se mueven luego en torno a los 8. Las mínimas pasan de 5 grados a cifras negativas. Esta semana conocemos más en detalle el trabajo en las granjas de vacas lecheras, que consiste en las tareas de ordeño, la vigilancia, control y alimentación de las vacas secas, novillas y terneras, entre otras cosas. Centramos la actividad agronómica de la semana en el trabajo que se desarrolla en las explotaciones de ganado vacuno de leche. Las labores rutinarias se centran en las tareas de ordeño, vigilancia de los celos y animales enfermos y alimentación de los animales en lactación, vacas secas, novillas y terneros. Respecto al ordeño, la mayoría de las explotaciones realizan esta labor en modernas salas de ordeño, manejadas por uno o más operarios según el tamaño y en una rutina de dos veces al día espaciado en 12 horas, salvo alguna explotación en la que se efectúan tres ordeños diarios cada 8 horas. Después del ordeño es obligada una limpieza y desinfección del equipo y de toda la sala, así como de la lechería y tanque de refrigeración cuando recoge la leche la empresa compradora. Son excepción las explotaciones en las que se ordeña con robot y también excepción las cuadras donde todavía se ordeña con ollas o sistemas de ordeño directo. La alimentación en las ganaderías modernas está mecanizada y se distribuye la ración única de forrajes y concentrados dos veces al día desde el carro mezclador autopropulsado o tirado por el tractor. Una ración elaborada con productos y cantidades diferentes según las necesidades de cada lote de animales, con mayores exigencias en nutrientes en el caso de las vacas en lactación. Muy distinto es el sistema de alimentación de los terneros lactantes, a los que se le aporta de forma manual en cubos o mediante máquina nodriza la leche preparada con lactoreemplazantes o, en su defecto, leche materna. Forma parte de las tareas diarias el cuidado de los animales enfermos, la detección de animales en celo para ser inseminados y las labores de mantenimiento de maquinaria e instalaciones. Hay otras labores que no son de periodicidad diaria, como distribuir en las fincas el estiércol y purines, la limpieza de las camas y todas las labores agrícolas propias de la mayoría de estas explotaciones que son mixtas. En la provincia de León, el sector lácteo ha sufrido una dura reconversión. Ha pasado de 15.000 de 1986, cuando se entró en la Unión Europea, a menos de 250 explotaciones en la actualidad, aunque ciertamente la capacidad de producción de leche no se ha reducido. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero.
Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos TEA, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. Los pantanos leoneses de la cuenca del Duero se encontraban el 13 de noviembre al 38% de su capacidad después de recibir importantes aportaciones como consecuencia de la temporada de lluvias. El pantano de Villameca, que es en el que más dificultades se tienen la mayoría de los años para llenarse, se encuentra ya a tres cuartas partes, por lo que se puede dar por garantizada la campaña de riego en las aproximadamente 5.000 hectáreas de cultivo que dependen de él. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado el pasado martes la resolución de ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas de bovino afectadas por la enfermedad hemorrágica epizootica. Se trata de una subvención directa para que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, destine cerca de 6 millones de euros. En la provincia de León, tan solo dos ganaderos se podrán beneficiar. La organización agraria Saja se ha sumado a la gran protesta de la sociedad civil contra el pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, celebrado el 18 de noviembre en Madrid. Desde Saja se apuesta por una España unida y solidaria que potencie los principios y valores que avalan la seguridad jurídica del Estado y que fomente los valores democráticos, el diálogo y el entendimiento entre comunidades autónomas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha clausurado el martes 14 de noviembre la sexta reunión del grupo de expertos embajadores ecológicos, que en esta ocasión se ha centrado en la promoción, una herramienta que ha considerado fundamental para elevar el grado de conocimiento de los alimentos ecológicos entre los consumidores, que pueden distinguirlos en los puntos de venta por su logotipo de la denominada hoja verde. En su intervención ha manifestado el compromiso con el impulso y el fortalecimiento del sector de la producción ecológica en España y en Europa. El miércoles 15 de noviembre se celebró en las dependencias de Asaja una charla-taller sobre valoración de sostenibilidad de las explotaciones agrícolas a cargo de profesores de la Universidad de León del área de organización de empresas. Este grupo estudia diferentes aspectos de la realidad económica y empresarial y la dirección estratégica de la empresa, desde la perspectiva económica, social y ambiental. A pesar de que en la mayoría de explotaciones se encuentran muy retrasadas las labores de siembra de los cereales de invierno y leguminosas, el porcentaje de agricultores que ya han suscrito el seguro de rendimientos es muy superior al del pasado año por estas mismas fechas, lo que apunta a que se mejorarán las cifras de aseguramiento. Las pérdidas por sequía del pasado año pueden ser uno de los motivos de esta mayor concienciación. El plazo finaliza el 20 de diciembre. Hasta aquí este espacio de actualidad del campo. Nos vamos, pero recuerden que A Pie del Campo no descansa y volverá, como siempre, dentro de 7 días. Aquí les esperamos. Pasen muy buena semana.